¿Cuántos creen que el Espíritu Santo se va a glorificar aquí? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han venido por un milagro? Los que quieren una oración de sanidad, levante su mano. Levante su mano. Oh, todos están enfermos. ¿Usted quiere un milagro? ¿Quieres un milagro? Por favor, primero yo le pido que abrace a su hermano. Busque a su hermano ahí, a su hermano, a su pastor. Tal vez murmuró, lo criticó, no sé qué pasó. Busca, busca. No diga que no, aunque sea agárralo y abrázalo. Dile, te bendigo hermano, te bendigo hermana. Reconcíliense, reconcíliense. Y Dios va a hacer un milagro. Vamos, búsquense hermano, búsquense. Búsquense ahí, perdónense, perdónense. Abracen, dile, te bendigo, perdóname hermano, perdóname hermana. Dile, perdóname. Dile, perdóname. El poder del perdón hoy va a hacer milagros. El poder del perdón hoy va a hacer milagros. Hoy, en esta noche, van a haber milagros. Algunos ni lo voy a tocar, pero Dios ya lo va a sanar. Algunos ni lo voy a tocar, Dios lo va a sanar sin que yo lo toque. Ahora levante su mano, ahora sí, levante su mano. Bendito Dios. Dile, perdóname, Señor Jesucristo. Repita conmigo la oración todos. Perdóname por todos los pecados que yo cometí desde mi niñez. Cierren sus ojitos y oren. Desde mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, hasta todo este tiempo, yo pequé, te fallé, me alejé de ti. Hoy me vuelvo a ti, Señor Jesucristo. Repítalo, pueblo, usted que está allá atrás también, repita conmigo esta oración. Me vuelvo a ti, Señor Jesucristo. Perdóname de todos mis pecados, porque contra ti, solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy me reconcilio contigo. Hoy te acepto como mi Salvador. Te acepto como mi Dios. Te acepto como mi Padre. Te acepto como mi sanador. 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 En el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene, mamita, usted? ¿Qué es lo que tiene? En el nombre de Jesucristo declaro hoy desaparece ese dolor. Ahora, en el nombre de Jesucristo, se va, se va. Dile, yo perdono a todos aquellos que hablaron mal de mí. Yo los perdono. Yo los perdono y los pido perdón a aquellos que yo los afecté con mis palabras. A ver, busque su dolor. Ahora busque su dolor. El dolor que tenía. A ver, inclínese, muévase. A ver. ¿Cómo está, mamita? ¿Cómo está? A ver, no, a ver. Escúchele, a ver. Estoy bien, estoy sana. ¿De verdad? Alguien dice, no, es porque es hermana de la iglesia, está sana. Es que yo me estoy acercando a los que Dios me dirige. Bendito Dios, ¿qué es lo que tiene, papá? Las dos rodillas, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Hay algo que Dios me dice para usted. Pídele perdón al pueblo, papá. Amén. Ahorita, mira, ellos te van a escuchar. Mira, mira, ellos te van a escuchar. Fuerte vas a hablar con el micrófono. Pueblo de Chingas. A ver, lo que sale en tu corazón, lo que nace en tu corazón. Me perdonen, de repente les he fallado a todos y quiero perdón de todo mi pueblo. Y de esa manera, Dios que me perdona. ¿Cuántos lo perdonan? Si usted lo perdona, también nuestro Dios lo perdona. Y hoy se va esa dolencia de sus rodillas en el nombre de Jesucristo. Declaro todo nuevo, libre, sano en el nombre de Jesús. Ahora mueve tus rodillas. Ahí, levanta, levanta, levanta. Fuego, fuego en tus rodillas. Fuego, fuego. Libre. Dile, gracias, Señor Jesús. Me has sanado.
A ver, ¿cómo está? ¿Cómo lo sientes? Se ha soltado. ¿Se ha soltado? Sí. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Total, estaba dolorido, ahora soltado. ¿Ahora puedes saltar? A ver, salta. Salta, tío, salta. Salta, hermano. Salta. Él fue un exalcalde en sus tiempos. Amén. Y mira, a veces el pueblo no lo calificamos por bien, pues lo calificamos de mal. Pero él ha pedido perdón al pueblo. ¿Lo perdonaron? Amén, lo perdonaron. Qué tremendo. ¿Qué es lo que tiene, mamita? Tu brazo, en el nombre de Jesucristo, desaparece todo dolor de ese brazo. En el nombre de Jesucristo, dile gracias, Jesús. Me ha sanado. Me ha sanado. Me ha sanado. Estoy libre, estoy sana. ¿Qué es lo que tiene, mamita? ¿Qué es lo que tiene usted? Ardor en mi estómago y en mi espalda, hermano. Tiene un ardor en su estómago, en su espalda. Pero hoy en el nombre de Jesucristo desaparece todo ese ardor de tu estómago. Hoy declaro intestino nuevo. Esa gastritis, esa úlcera desaparece hoy. En el nombre de Jesucristo, libre, sana. Dile gracias, Señor Jesús. Estoy sana. Tengo nuevos intestinos. A ver, tóquese ahora, mamita, tóquese. Busca lo que tenía. ¿Cómo está? Bien, hermano. ¿De verdad? ¿No tiene usted dolor? Gloria a Dios. ¿Quién te ha comprado aquí? ¿Algún hermano te ha pagado plata para que digas que no tienes dolor? No, hermano. ¿Qué tenías? Un ardor, hermano. ¿Y ahorita? Ya no lo siente, el Señor lo sanó. Dele fuerte las palmas al sanador. A Jesucristo el sanador. Dele fuerte las palmas a Él. Dele fuerte las palmas a Él. Dele fuerte las palmas a Él. Ahí orando, ahí orando, ahí orando. Tu brazo, tu pie. Tu pie, tus dos brazos. En el nombre de Jesucristo. Desaparece todo ese dolor, toda esa dolencia. De esa rodilla, de esos brazos. Dile gracias, Señor Jesús, por calcificar mis huesos. Gracias. Estoy sana. Estoy libre. A ver, mueva tus brazos. Sus piernitas, muévalo, muévalo, muévalo. ¿Cómo lo siente ahora? A ver. Se ha soltado. Se ha soltado, sí. Esas ligaduras se rompieron. Cristo sigue sanando. Fuerte las palmas al Rey. Fuerte las palmas al Rey. Declaro libre a este varón. Declaro libre en el nombre de Jesucristo de todo ese espíritu que la atormenta, de todo ese espíritu de locura. Ahora en el nombre de Jesucristo, sé libre, Moisés. Sé libre en el nombre de Jesucristo de todo ese espíritu que te atormenta, de todo ese espíritu que te tiene atado. Sé libre en el nombre de Jesucristo. Sé libre. Vuelve en sí. Vuelve en sí en el nombre de Jesucristo. Dile gracias, Señor Jesús. Vamos, arriba, arriba. Dile gracias. Repita conmigo: gracias por hacerme libre, por sanarme. Gracias. Levanta tus manos. Qué tremendo, qué tremendo. A ver, niño, ustedes son mirones porque quieren ser así como, quieren hacer lo que el pastor John está haciendo en el nombre de Cristo, ¿verdad? Dios les va a usar a ustedes. Ahí voy a orar por estos niños. Levante su mano. Síganme el fondo, por favor. Levante su mano, niños. Levante su mano ahí. Dile, Señor Jesucristo. Levante su mano, ¿ve? Eso les pasa por seguirme. Señor Jesucristo. Perdóname. Hemos sido rebeldes. En la casa. En el colegio. Nos arrepentimos. Perdónanos, Señor. Queremos ser hijos obedientes. Que obedezca a papá, que obedezca al profesor y que respete a mis amigos. Perdóname, Señor. Y Dios le va a usar a ustedes también. ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Lo creen? Mucho más que al pastor Dios le usa, a ustedes Dios le va a usar. Pero desde ahí yo lo quiero con los ojos cerraditos y orando. Orando, por favor. Orando, esta nueva generación va a provocar cambios, avivamiento en chingas y van a salir a las naciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?
Ahora sí, no quiero que estén mirando. Libre. Llora mucho. Le da pesadillas. Libre de todo ese tormento, de toda esa pesadilla. Libre en el nombre de Jesucristo. Dile gracias, Jesús, por liberarme. Estoy sana. Usted me dijo que le dolía las rodillas. ¿Qué más? Eso nomás, las rodillas. ¿Hace qué tiempo le duele? 3 años le duele. ¿Usted cree que hoy el Señor te puede sanar? Amén. Pon tu mano en tu rodilla, mamita. Pon tu mano, las dos. Dile: Señor Jesús, en esta noche yo declaro un milagro en mí. No te conozco. Repita conmigo: no te conozco como estos tus hijos te conocen. Yo te conozco a mi manera, pero yo quiero conocerte de verdad. Quiero que hagas un milagro en mí. Quiero que hagas un milagro en mí. Muchas veces has llorado por ese dolor. Has pensado hasta quedarte en silla de ruedas. ¿Sí? Pero hoy se va ese dolor, esa dolencia. Dile: gracias, Jesús, por sanarme, hacerme libre. A ver, mueve ahora, póngase de pie. Mueve, ahorita mueve, 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 mamita. A ver, mueve. ¿Cómo lo sientes? Se ha soltado. ¿De verdad, hermana? ¿Cómo te llamas? Tina Espinosa, pero soy hermana, soy católica. Ella no es hermana, es católica, pero el Señor lo sanó, mira, ven. Dile: Él sana a todos, dile. Él no hace acepción de personas. Dile: Él no sana solamente evangélicos. Él sana a todos cuando dicen amén. Pero le sanó. Qué tremendo. ¿Qué tiene, mamita? A ver, a ver. Hermano, chuchu, chananan, un año para noche, hermano. Pastancha, ishke, kimsapu. Se ha reventado, dice. ¿Usted ha entendido? Mira, hoy va a ser hoy el Señor un milagro en ella. ¿Cuántos lo creen? Pon tu mano ahí, pon tu mano. Yo pongo solo encima por respeto. En el nombre de Jesucristo declaro, bendito Dios, un milagro en sus senos. Ese cáncer desaparece hoy. Desaparece hoy. Ahora, en el nombre de Jesucristo, declaro un milagro creativo de Dios. Sano, libre en el nombre de Jesucristo. Sana. Dile: gracias, Señor Jesús, por sanarme, por sanarme. Este es un proceso, este es un proceso. Su cintura le duele. Levante su mano, iglesia, orando, orando, orando. Mira que están mirando ahí, ¿ve? Orando. Ahorita vengo por ahí. En el nombre de Jesucristo, todo ese disco que se movió, declaro un milagro tuyo, Señor. Un milagro en este varón, mi Dios. Un milagro. ¿Sabe, Noé? Caminó hasta viejo. ¿Cuántos años tienes? 62. No eres nada todavía al costado de Noé. Amén. Y entonces dile: gracias, Señor Jesús, por sanarme. Estoy sano para hacer tu obra, predicar tu palabra. Estoy sano, libre. Mueve su pierna, mueve su pierna. A ver, mueva su pierna, pues. Patea para aquí. Pero no me va a patear a mí. ¿Cómo está? A ver ahora. Está bien, hermano. ¿Está bien? Sí, sí, hermano. El Señor lo sanó. Sea bendecida. Libre, libre, bendecida. Sáname. Por mi niñita, este milagro que está lindo era cuando era niña, ahora está 12 años, 13 años, está desalentado. ¿Está accidentado? Sáname. Está desalentada, declaramos por su nieta que está desalentada, que vuelve el primer amor a ella, Señor. Vuelve el primer amor sobre milagros. Declaro una hija tuya, Señor. Libre, libre. ¿Qué tiene, papá? Tus huesos, todo. Repita conmigo, papá. Jesús quiere entrar a tu corazón. Repita conmigo: Señor Jesús,
Repita conmigo, Señor Jesús. Profetas, ahora sí les necesito, bajen, ministre. ¿Dónde están los profetas? Dile, dile. Sí, sí, dile conmigo, Señor Jesús. Papá, repite conmigo, Señor Jesús, te acepto como mi sanador, como mi salvador. Hoy te pido que hagas un milagro en mis brazos, en mis huesos. Quites todo ese dolor. Gracias, Jesús. Estoy sano. Estoy libre. En el nombre de Jesucristo. A ver, mueve tu mano. A ver, a ver. Danza, a ver, danza, hermano. Salta ahí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bien, papá. Bien. Mi señora, su señora es jovencita, ¿no? ¿Ah? ¿Qué tiene ella? Duele su cabeza. ¿Por qué estás llorando, papá, usted? A ver, todo ese espíritu de turbación que tiene ella en su cabeza, en su cerebro, se va, declaro libre, sana. Toda locura, toda turbación se va de ella. En el nombre de Jesucristo, libre, sana. Repita conmigo, gracias Jesús por liberarme. Levanta tus manos. Por liberarme, por sanarme. Yo bendigo. Sáname. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Cuéntame, ¿quién es él? Restáurame. Se ríe, ¿quién es él? ¿Le conoces? ¿Quién es? Tu esposo. Abrázale, pues, a tu esposo, abrázale. Dile, te bendigo, esposo, dile. Ahí está, tremendo, tremendo. ¿Qué es lo que tiene, mamita? Tu espalda duele. Levante su mano, el Señor le sana hoy. El Señor le sana hoy. Dile gracias, Señor Jesús. Dile gracias. Dile gracias. Dile gracias. Te pido que hagas un milagro en mí. Un milagro en mí. Un milagro en mi columna vertebral. Un milagro en mi cintura. Un milagro. Dile gracias, Señor Jesús, por quitar de mí todo ese dolor. Todo ese dolor. Todo ese dolor. Dile gracias. Gracias. A ver, compruebe su milagro. Vamos, compruébelo. Muévase. ¿No le duele? Ya no duele. ¿Qué tiempo le dolía? Una semana. Hoy el Señor le sanó. Amén. Bendigo estas vidas, Dios. Bendigo estas vidas, Padre. Declaro sana en el nombre de Jesucristo. Todavía le tienes en vida. Mira, Dios le tiene en vida a esta anciana. Aunque usted puede verle una anciana, el Señor me dice, es una mujer que ora mucho. Ella es una mujer que ora mucho por los chingacinos, los vilcabambinos, por los yamellinos. Ella ora mucho. Mamita, de verdad, a ver, no creo que Dios me esté engañando. Escúcheme, escúcheme. Dios me ha dicho que usted ora mucho. ¿De verdad ora o se duerme? Siempre estoy orando, hermano. ¿No ve? Dios me dice que ella ora bastante. Es por eso el enemigo le ha puesto dolencias aún hasta que se caiga y todo eso. Pero hoy declaramos nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas, salud, 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 salud. Aleluya, aleluya. ¿Y qué pasó contigo, mamita? No duerme. Declaro libre, sano en el nombre de Jesucristo. Duerme en paz, descansa en paz este pequeño. Moisés se llama. Moisés, un libertador más. Moisés, Moisés, dile gracias, Jesús. El Espíritu Santo está ministrando a los pastores. Fuego del Espíritu Santo. Fuego de Dios. Libre en el nombre de Jesucristo de todo conformismo, de todo problema con los hijos, las hijas. Sano en el nombre de Jesucristo. Sano. Sano. ¿Qué es lo que tiene, papá? Mal de la columna. Hoy el Señor te sana. ¿Cómo no te va a sanar, papá, si estás llorando?
¿Cómo no te va a sanar? Ay, ay, ay. Aquí está el Señor. ¿Cómo no te va a sanar? A ver, mira por aquí. A ver, busca, busca, busca ese dolor, busca ese dolor. A ver, busca ese dolor. ¿Qué pasó? Agáchate, a ver, agáchate. A ver. ¿Cómo estás? ¡Fuego! ¿Ah? Estoy libre, sano. ¿Libre? Sí. Dele fuerte las palmas al Rey. Dele fuerte las palmas al Rey. El Señor lo está sanando. ¿Qué es lo que tiene, papá? Gastritis. El pecho me duele bastante. Diariamente a veces me agarra 3-4 veces el dolor. Cuando tomo pastilla me calma. Te calma. Pero eso es calmante. Pero el Señor quiere entrar como tu sanador. ¿Usted se congrega a alguna iglesia? ¿Dos veces? ¿Te has entregado? Ah, entraste. ¿Puedes aceptarle a Cristo en tu corazón? Amén. Está apto, quiere aceptarle a Cristo en su corazón. Amén. Dile, te acepto, papá. Dile, te acepto. Te acepto, mi Dios. Dile, te acepto. Por mi pecado, por mi dureza, he estado enfermo. Pero hoy te acepto, te acepto, te acepto. ¿Cómo te llamas? Rufino. Rufino. Rufino, le ha aceptado a Cristo en su corazón. Y hoy se va todo ese problema, toda gastritis, toda enfermedad al colon, todo ese es acumulado ahí en tu intestino. Baja en el nombre de Jesucristo. Entonces eso lo vas a ir, lo vas a botar al baño. En el nombre de Jesucristo declaro hígado nuevo. Hígado nuevo. En el nombre de Jesucristo. Salud para ti, salud. Dile gracias, Jesús. Estoy sano. ¿Qué síntomas tenía? ¿Te dolía algo? Sáname. Por ratos. Pero ahorita, ¿cómo estás? Claro, cuando he tomado pastilla un poquito está tranquilo. Pero después viene así días. Un día, dos, tres veces me... Pero dile, yo creo hoy que el Señor ha hecho un milagro en mí, en todos mis sistemas que se estaban muriendo. Hizo un milagro. Sáname. Aleluya. Aleluya, santo. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Estás aquí, mujer. Y es tiempo que te levante, mujer. Y es tiempo. Y es tiempo. Dios tiene que llegar a tu pueblo trayendo a estos hijos de Lima y decirte que te amo. Y decirte que te sano. Y decirte que te lavo. Y decirte que te perdono. Predica mi palabra, dice el Señor. Viva como una cristiana. Ya no des mal testimonio, eso me dice Dios. Viva como una cristiana verdadera, hija Faustina. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Porque si no te voy a pedir cuenta por las almas que se pierden. Viva como hija de Dios. Me vuelvo a ti, dile, me vuelvo a ti. Me vuelvo a ti, perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Ahí está el Señor. Hasta la iglesia se está reconciliando. Salvado. Tremendo, tremendo. La cabeza. Declaro sano en el nombre de Jesucristo. Tu cabeza. En el nombre de Jesucristo. Mali, te llamas. Declaro Mali sana en el nombre de Jesucristo. Toda esa preocupación, todo ese dolor se va, se va. Dile, me vuelvo a ti, Jesús. Los males han venido a mí, llegaron a mi vida porque me alejé de ti. Me reconcilio contigo, Señor Jesucristo. Me reconcilio contigo, mi Dios. Aleluya. Bendigo este bebé. Declaro benditos, hijos benditos, hijos benditos, hijos benditos. Aquí tienes tus hijas, Señor. Estas hijas que te van a amar con todo su corazón. No pienses que yo me he olvidado de ti, dice el Señor. Yo no me he olvidado de ti, yo estoy aquí contigo. He llegado por ti, dice el Señor Jesús.
Yo te perdono, solo vuélvete a mí. Vuélvete a mí, dice Jesús. Dice el Señor, vuélvete con todo tu corazón. Vuélvete con todo tu corazón. Tus ojos, declaro visión clara. Todo espíritu de ceguera se va, se va, se va. Libre en el nombre de Jesucristo. Aleluya, bendigo estas vidas, Dios. Bendigo estas vidas, Padre. Bendigo estas vidas, mi Dios. Perdona el pecado de este pueblo, Señor. Son hijos tuyos. No nacieron para irse al infierno, sino que tú los trajiste a esta tierra para que te sirvan, Padre. Él está rompiendo cadenas. Él está rompiendo cadenas. Él está rompiendo cadenas. No le deja caminar. La iglesia ya me dejó un poco, pero siempre tengo enemigos. Siempre. Usted ya está yendo a la iglesia. Dile gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Hoy mi milagro se completa en mi rodilla. ¿Cuál de ellas? ¿La izquierda? En el nombre de Jesucristo. Declaro el fuego del Espíritu Santo. Todo ese líquido que se vació aquí. Declaro un milagro creativo. Líquido nuevo aquí en la rótula. En el nombre de Jesucristo. Libre, sana. En el nombre de Jesucristo. Ahora repita conmigo. Gracias, Señor Jesús. Me ha sanado. Me ha sanado. A ver, mueve a tu pierna. Mueve a tu pierna. Mueve a tu pierna. ¿Cómo estás? ¿Ah? Sí me deja de caminar. A ver, ahora camina. Sí, papá, ahorita oro por ti. A ver, ¿cómo está? A ver, ¿cómo está? Mira por acá. ¿Qué pasó? Ya camina mejor, el Señor lo sanó. ¿Qué tienes, hermano? ¿Quieres reconciliarte con Dios? ¿Quieres entregarte al Señor? Tomas queriendo salir de tus problemas. Te embriagas queriendo salir de todo eso. Eso no es la solución, me dice el Señor. La cerveza no es la solución para el problema que tienes. Dice el Señor, yo soy la solución para el problema que tienes. Si tú me aceptas en tu corazón, dice el Señor, yo saco de ti todos esos recuerdos del pasado. Yo saco de ti todos esos recuerdos del pasado. Dile, renuncio a todo vicio en el nombre de Jesucristo. Yo no voy a morir en este vicio, en este pecado. Jesucristo llegó a tiempo a mi vida. Hoy, 24 de agosto, te acepto. Te acepto. En mi corazón. En mi corazón. Papito lindo. Papito lindo. Mi Dios. Mi Dios. Me has dado la vida. Me has dado la vida. Me has cuidado. Me has cuidado. De tantos peligros. De tantos peligros. De muerte. De muerte. Soy un milagro. Soy un milagro. Soy un milagro. Soy. Es un milagro. Es un milagro. Oh, santo. Es un milagro. Es un milagro. ¿Y usted por qué sabe que Él es un milagro? ¿Qué? Porque nuestro Padre Jesucristo es grande, poderoso y amoroso para todos sus hijos. Así es el Señor. Así es el Señor. ¿Un bultito? ¿Dónde? Aquí. Declaro libre, sano en el nombre de Jesucristo. Sano, libre en el nombre de Jesucristo. Hermano Iñuco, ven para aquí. El Señor te ama mucho a ti. Cosas que pasó allá. ¿Serviste la patria, creo? Cosas que ha pasado allá. Hay tantos recuerdos de allá. Eso no te deja libre a ti. Pero hoy dice el Señor, quiero hacerte libre. ¿Lo crees? Arrodíllate ahí. No sé el Señor por qué me dice eso, que te arrodilles tú. Y levanta tus manos, varón. Repita conmigo, Padre, perdóname. Perdóname. No he dado buen testimonio a mi pueblo. Perdóname. Yo soy tu hijo. Perdóname, Señor. Rompa toda cadena, toda ligadura
que te tiene atado, cae en el nombre de Jesucristo. Suelta todo ese yugo, se va, libre un nuevo corazón, un nuevo corazón. Qué grande es el Señor. Repita conmigo, iglesia. Gracias, Padre. Pasen sus hijos de Caldas aquí. Si vinieron sus hijos, pasen por aquí. ¿Dónde están sus hijos? Pasen aquí, sus hijos de Caldas. Sus hijos y su esposa también, si vino, pase aquí. ¿Puedes pedir perdón a tu papá? A ver, de un abracito, papá. Ahí los padres reconciliándose con sus hijos. Ahí la familia volviéndose a Dios. Volviéndose a Dios. Papá, orando. Ores, ministra, papá. Ministra ahí. Bendito Dios. Está tartamudo. ¿Cuántos años tienen? 3 años. Declaro hoy en el nombre de Jesucristo, tú Satanás que has tocado sus cuerdas bucales, en el nombre de Jesucristo, suéltalo, suéltalo ahora. Dile: me rindo a ti, Jesús. Me rindo a ti, Padre. Te entrego mi corazón. Acéptame como tu hija, como tu hija. Yo quiero a mi niño sano, a mi hijo sano. Y por la fe, yo declaro que mi hijo está sano. Se abre su boca, va a hablar con facilidad. Ya no va a tener la dificultad en el habla. Él es sano, él es libre, en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo se siente usted, hermana? ¿Te siente bien? ¿De dónde viene usted? De Lima ha venido. ¿Usted vive en Lima? Congréguese en una iglesia evangélica en Lima. En el nombre de Jesucristo, espíritu de ceguera, suéltalo. 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 ¿Qué tiene? Pon tu mano ahí. Diles: desaparece gastritis. Desaparece gastritis. Ahora te quito el derecho legal. Si di lugar al resentimiento, a la amargura, al enojo, hoy se va de mí. Hoy se va de mí. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Repita conmigo: gracias, Señor. Estoy sana. A ver, compruebe. Compruebe su milagro. ¿Cómo está? Ya no hay. ¿Cómo así? ¿Te ardía? ¿Qué pasaba? Estaba endurecido, pero ahorita está suave. Suavecito está el estómago. Jesucristo sigue sanando. Él sigue sanando. Él sigue sanando. Si el enemigo trata de desviarte del camino de Dios, sí, es porque se está que se aleje de Dios mucho. Dile: Señor Jesús, repite conmigo: Señor Jesús, perdóname. Me vuelvo a ti. Perdóname si me alejé de ti. Yo de niño iba a la iglesia, pero hoy me vuelvo a ti. Te acepto en mi corazón. Te acepto, Jesús. Me vuelvo a ti. Voy a ser de ayuda para mis pastores, para mis padres. Gracias, Jesús. Libre de dolor de cabeza, libre de todos esos dardos, libre en el nombre de Jesucristo. Libre de todo ese pacto con el diablo, libre en el nombre de Jesucristo. Dile: gracias, Jesús. Estoy libre, estoy sano. A ver, tóquese la cabeza. Mueve, mueve. ¿Te dolía la cabeza? A ver, ahora. ¿Qué pasó? Estoy sano. Dele fuerte las palmas al Señor. Dile: gracias por hacer un milagro en mí. Dile: gracias. Gracias, mi Dios. Me has sanado. Me has cambiado, me has liberado, me has restaurado, me has dado un nuevo corazón. Dile: gracias, gracias, gracias,
Gracias. Ahí reciba, reciba de Él, reciba de Él.